Amigos, amigas, ¿cómo estáis? Yo soy Alberto Lajas y esto es un reto que te voy a proponer: que si lo haces bien, puedes cambiar tu vida. Confía en mí. Bueno, eh, comenzaré diciendo que la metafísica explica muchos problemas, por no decir todos los problemas que eh, se experimentan en la vida. Eh, podríamos decir que hay siete leyes metafísicas que son las que rigen todo lo que ocurre en el universo, en la Tierra y en tu vida. Pero hoy voy a resaltar dos. La ley del mentalismo, que dice que todo es mente, todo es pensamiento, y la ley de la vibración, que dice que todo es energía. Pero no se te olvide que los pensamientos son energía. Por tanto, cuando tienes un pensamiento... Ese genera una emoción y esa emoción también es energía, es decir, pensamiento, emoción generan una energía. Y como dijo el padre del hermetismo, del esoterismo, Hermes Trismegisto, lo que es abajo, es decir, lo que tú piensas y sientes, va para arriba y por tanto acaba materializándose. Hay un concepto que no quiero que olvides si y es el de la mente consciente. Mente subconsciente y mente supraconsciente. El consciente lo manejamos muy poco, como el 4 o el 5%, porque realmente toda nuestra realidad es dominada por el 96% de pensamientos y programaciones que viven en el subconsciente. Pero a la vez el subconsciente está conectado con el supraconsciente, que sería por decirlo así, la memoria colectiva o la mente de Dios o la divinidad. Por tanto, ese es el proceso. Tienes un pensamiento que genera una emoción, que genera a la vez una energía y esa energía sube al universo y termina después materializada aquí en la Tierra. Por tanto... Si no paras de tener problemas económicos, de salud, de pareja, no tienes éxito en tus proyectos y si todo te va, te va mal en tu vida, pues aquí es donde tienes que pararte a darte cuenta qué es lo que estás pensando, qué es lo que estás sintiendo, qué es lo que estás verbalizando. Porque te darás cuenta si analizas lo que piensas a diario, lo que verbalizas a diario, ojo, y lo que escuchas también, porque todo lo que escucha va al subconsciente y vuelve para arriba y se materializa. Si estás viendo programas todo el día, noticias de desastres, de corrupción de los políticos, etcétera, 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 si estás escuchando a gente tóxica, negativa, que siempre te desanima, no, ¿cómo vas a hacer esto? Seguro que te saldrá mal, no sé qué, pues lo normal es que tengas una vida desastrosa. Por ello en metafísica, eh, lo, que, lo que es eh, una ley, eh, como la, la, ley de, la ley de la gravedad, la ley de la gravedad dice que si tiras una masa, un peso, la lanzas arriba, cae. No se queda flotando a veces o cae a veces, siempre cae. Y las leyes universales o metafísicas nunca fallan. Por tanto, Quiero que entiendas que el reto que te voy a dar hoy lo creó el gran maestro Emmett Fox. Emmett Fox eh, creó eh, muchísimo material metafísico en inglés, que después, gracias a su alumna, a Connie Méndez, se tradujo al, al español, porque Connie Méndez eh, era, era latina, hablaba español y por tanto, eh, la llave dorada, eh, la oración de la llave dorada. Eh, la dieta mental de siete días y tanto material que ha llegado a nosotros es de MFOX y ha sido gracias, como digo, a su alumna Connie Méndez. Bien, hay muchos ejercicios, muchas herramientas metafísicas, pero hoy os voy a traer una y a partir de ya, y sobre todo en enero, que ya no haré entrevistas, no voy a cesar de daros herramientas de todo tipo para ayudaros a cambiar vuestras vidas. Así que muy atentos a mi canal y si no te has suscrito, suscríbete para no perderte ningún vídeo de los que voy a subir muy interesantes. Como digo, hay muchas herramientas, pero hoy te traigo la dieta mental de siete días de Meg Fox. Parece sencillo lo que te voy a contar y seguramente incluso ya la conozcas y posiblemente hasta ya la hayas probado, pero tu vida sigue igual, ¿no? ¿En qué has fallado? En todo lo que yo he enseñado en mis cursos, en mis libros, en este canal por 14 años, en este canal que llevo ya 14 años, todo eh, lo que muestro, siempre trato de que sea accesible, sencillo. Pero hay algo que tú tienes que hacer. Hay una cosa que no le gusta a mucha gente y es la, es la disciplina. Si no eres disciplinado, si no tienes una, un ritmo, pues te vas, el ego va a querer que te relajes. Y que no hagas las cosas. Así que te lanzo un reto que puedes empezarlo ya si quieres. O si quieres, puedes empezarlo en enero de 2025. Pero yo diría que lo empieces cuanto antes. Porque si no, la mente, el ego se relaja. Y la procra procrastinación eh, no es buena. Bien. Es importante que entiendas que esto. Cuando lo vayas a hacer. Tienes que hacerlo siete días. Tal como te lo voy a contar. Si lo haces siete días, te digo que tu vida va a empezar a cambiar. Ya sé que no me crees, y de hecho, no quiero que me creas. Ninguno de los vídeos que yo hago, ninguno de los cursos que yo he dado, ninguno de los libros que he escrito, nunca pido a nadie que me crean. Solo te pido que los experimentes. Bien, antes de empezar la, la dieta mental, tienes que coger en una libreta y hacer una línea vertical que separe. En dos partes. En una tienes que poner todo lo negativo que hay en tu vida, todo aquello que no quisieras tener en tu vida. Eh, deudas, problemas de salud, problemas de pareja, soledad, qué sé yo. Todo lo que tengas negativo ahora lo pones en una lista. Y al lado, eh, haces una raya vertical, al lado de cada cosa negativa, la cosa positiva que quieres que ocurra. Tengo deudas, al lado, tengo más dinero que puedo gastar, eh, tengo problemas de salud. Tengo una salud de hierro, etcétera. ¿De acuerdo? Al hacer esto ya estás preparando tu mente subconsciente para el cambio. ¿Vale? No vale decirlo, no. Cuando escribimos algo, la mano, eh, la energía de, de la escritura, tiene también fuerza, igual que la del decreto verbal, también la firma. Por eso firmamos documentos, contratos, porque la firma tiene una energía poderosa. Una vez que ya tengas claro lo que no quieres y lo que sí quieres, empezamos con la dieta mental de siete días. Durante siete días tienes que hacer esto. Primero, queda totalmente prohibido, 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 prohibido en esta dieta ni un solo día, ni un solo segundo, ni pensar nada negativo, ni decir nada negativo, ni escuchar nada negativo. Pero ni un solo minuto, ¿vale? Segundo, Tienes que eh, todo el tiempo, de corazón, no de boca, dar gracias por las cosas que te vengan. Cuando te venga tu sueldo, tu nómina, tu sueldo, de tu trabajo, nada más que lo cojas, no digas, ah, no me llega, no di gracias por este dinero que tengo. Cuando alguien te invita a un café, di gracias a la persona, pero luego di gracias por este café que he tomado y la buena conversación que he obtenido. Y así con todo. Y tercero. Durante siete días tienes que coger un objeto, por ejemplo, yo tengo aquí una argonita, por ejemplo una argonita, o puedes coger un cuarzo. Yo tengo aquí también, eh, esto es un ojo de tigre, esto es el merkaba. Puedes coger un objeto que tú quieras, que vas, le vamos a llamar en coaching cuando hay un objeto eh, que nos va a ayudar a eh, cumplir un objetivo, le llamamos ancla, de acuerdo? Esta es la palabra ancla. Entonces busca un objeto que te guste mucho. ¿Vale? Y vas a llevarlo los siete días todo el tiempo. Eh, trata de tocarlo todo el tiempo. Cada vez que lo toques, repite gracias por esto que tengo, lo que sea. Y cada vez que lo toques, piensa en algo positivo que quieres que ocurra, lo visualizas, ¿vale? Todo el tiempo. Eh, repito, para que cambie tu vida, para que la dieta metafísica de Mac Fox funcione, que muchos lo han intentado y han dicho, no me ha funcionado. <laughs> No puedes durante siete días pensar nada negativo, ni decir nada negativo, ni escuchar nada negativo. Y, repito, vas a tener que todo el tiempo dar gracias, tanto de boca, de pensamiento y, y en tu corazón, por todo lo que sientas que tienes que agradecer, por tus hijos, por tu trabajo, por tu salud, por el aire que respiras, por el alimento que comes, por todo. ¿De acuerdo? Y después, lo último, eh, con el ancla. El que tú elijas, eh, tienes que cogerlo, llevarlo, y cada vez que, que lo sientas, lo aprietas fuerte, cierra los ojos y visualizas algo que quieres que ocurra. Así, todo esto que te he dicho, siete días. Llegados los siete días, estoy convencido, no tengo duda, de que ocurrirá algo milagroso, algo. Eh, igual de momento ocurre algo pequeño, pero importante para que creas que sí ocurren milagros cuando haces todo, toda la dieta mental de forma adecuada. Bien, llegados los siete días, sería bueno que te hagas un reto de otros siete, y después de otros siete, y después de otros siete, y otros siete, y otros siete, para que al final esto se convierta en una forma de vida. Y si consigues en algún momento de tu vida no decir nada negativo, ni pensar nada negativo, ni escuchar nada eh, negativo, ni a nadie que hable negativo, si... Eh, consigues dar gracias todo el tiempo por todo lo que tengas, incluso lo negativo, porque puedes ser un maestro que te venga a enseñar algo. Si además estás todo el tiempo pensando en algo positivo, como si ya hubiera ocurrido, te prometo que tu vida va a cambiar. Pero luego no me digas que no ha ocurrido, si no has hecho todo como yo te he dicho, porque si lo haces, te prometo, te aseguro que va a cambiar tu vida. La dieta mental de Me Fox es... Es una herramienta sencilla, obviamente, para comenzar a trabajar con la metafísica. Pero hay muchas más herramientas y muy poderosas, como las que vas a encontrar en mi último libro, El secreto de la llave dorada, un libro eh, que da las claves metafísicas eh, con muchos ejercicios y ejemplos reales de personas, testimonios de personas, que te ayudarán. A cambiar tu vida. Sobre todo hay un capítulo que dice por qué otros libros no me funcionaron. <laughs> y porque este sí. Es un libro que además acompaña, viene de regalo con una lámina radiónica, la lámina radiónica de la llave dorada de la abundancia, con la cual eh, dentro del libro hay instrucciones para que puedas activarla y te ayudará, junto con los ejercicios, la lámina radiónica, a poder potenciar el don que todos tenemos que nos ha dado Dios de la prosperidad de la abundancia. Eh, Amazon te lo envía en 7-10 días, depende del país. Eh, Estaba de oferta ahora por 21 dólares, más o menos, depende del país que tengas, eh, la moneda que tengas puede, puede subir un poquito, bajar un poquito, ¿de acuerdo? 21 dólares y es un libro de todos los que he escrito, ya me lo han dicho los que lo han comprado, no solo fácil de leer, que es como tiene que ser un libro, sino con técnicas y ejercicios poderosos que vas a quedar impresionado. Así que antes de que se agote, pídelo ya a Amazon. Amigos, muchísimas gracias por estar ahí. Recordar, debéis suscribiros si no lo habéis hecho ya, porque al hacerlo, este canal, que es una gran familia de más de 190.000 personas de habla latina de todos los países, va a crecer. Y además, al suscribirte, pues no te pierdes ninguno de mis vídeos, porque vas a recibir... Un mensaje de YouTube de que yo he subido un vídeo. Y si te gustan mis vídeos, por favor, recomiéndalos a tus amigos y familia, dale like y deja un comentario eh, respetuoso siempre. Os bendigo y espero recibir muchos emails y WhatsApps eh, contándome los milagros que habéis obtenido al aplicar la dieta mental de MX Fox en vuestra vida. Gracias. Namaste.